Durante esta temporada aprendemos que el nómada trama varias cosas a escondidas y descubrimos más sobre el misterioso personaje. De entre sus secretos está esa conexión con los nueve y sus charlas con la emisaria de los nueve, Orin. Se nos reveló un poco más sobre los nueve, unos seres sin forma que abarcan todo el sistema solar y quienes saben mucho sobre el pasado, el futuro y más allá, incluyendo la misteriosa naturaleza de la luz y la oscuridad. A lo largo de las distintas invitaciones de los nueve que recibíamos de Chur, aprendemos también del pasado de Orin con el nómada, antes de convertirse en la emisaria de los nueve. Ambos llevan vivos y se conocen desde la Edad Oscura, y eso es mucho tiempo. Pese a que el nómada nos tratase de engañar al principio, diciendo que se lo encontró, se nos reveló que fueron los nueve quienes le regalaron al nómada un pedazo de su reino, que es esa gran masa que arrastra el nómada en su nave llamada el del Edicto. Sabemos también que el nómada es capaz de recrear poseídos, incluyendo a los ecos de Oryx a través de sus conocimientos y las motas oscuras que embancamos en Gambito, pero su filosofía sobre la luz y la oscuridad no es la de escoger un bando, la del bien o el mal. El nómada ve la luz y la oscuridad como herramientas que podemos usar. También durante la temporada aprendimos del triste y oscuro pasado del nómada y las sombras de Yor, así como su relación con los espectros, los cuales no considera amigos, sino nuestra conexión con la luz, y sospecha de la naturaleza de los espectros y sus intereses, que es otra de la gran lista de cosas que lo hacen un personaje muy misterioso e interesante. Durante la temporada, tomamos la decisión de formar una alianza con él, o a Aunor, de la Orden Práxica, ocupados de mantener los artefactos de la oscuridad lejos de las manos de los guardianes, en contra de lo que tramaba el nómada. La elección resultó en las mismas recompensas obtenidas de parte del nómada o la Orden Práctica, dependiendo de nuestra elección, aunque supuestamente esa elección impactaría más eventos del futuro. También fue entonces cuando Eramis, que escapó de la prisión de los ancianos, se aventuró a nuestra antigua torre para robar la tecnología Siva de la Cámara de los Criptarcas, que quería usar para reformar la Casa de los Demonios y empoderarlos con la Siva, convirtiéndolos en simbiontes. Con la ayuda de Mithrax de la Casa de la Luz, un capitán muy majo que conocimos en Titán y con el que nos llevamos bien, pues llegamos a la torre justo a tiempo para pararle los pies a Eramis y recuperar también el fusil de pulsos exótico Mrote Perfeccionado. Esa, por cierto, no sería la última vez que veríamos a Mithrax, ni tampoco a Eramis.